Buenos días, pecadores. Ya habéis visto que hemos empezado con un descuido de Tony. Se iba el tío y se dejaba todos los mosquetones. Pero bueno. Hombre, me hubiera dado cuenta rápido, ¿no? Creo yo. Ha reaccionado, ¿eh? Ha reaccionado. Hay que valorar la reacción, que también es importante. Saber reaccionar a tiempo es muy importante. Digo yo que me hubiera dado cuenta que no llevaba mosquetones, ¿no? ¡Coñete! Espera, a ver, ahora. Bueno, yo ya noto un cierto fresquito. Tiene que poner en el casco cuando estoy instalando y tal. Porque es más, ¿dónde va? A poner más rápido para grabar. ¿Por qué va? Venga, ahora tú, salva. Vete arriba. Venga. Sí, es el tema más ¿Cómo suena, compañero? ¡Tony, queso cubre! ¡Queso cubre! ¡No me daba gana, coño! ¡Wilson! ¿Dónde estás, Wilson? ¡Mira al Wilson! ¡Hombre! ¡Machote! ¿Qué pasa? ¡Adiós, Salva! ¡Adiós! ¡Adiós, Wilson! ¡Adiós, Salva! ¡Adiós, guapo! Wilson, no deberías de hablar con extraños. Y menos tan lejos de casa, ¿no? También, ¿eh? Nadie se va a enterar de que Tony no está asegurado. No se va a enterar nadie. Nadie. Tony no está asegurado. Pero es que tú tampoco. ¿Cómo no? ¿Y esto qué? Pero no está tan ningún lado. ¡Me cago en la hostia, Tony! Si yo muero, mueren todos los que hay aquí. Sabes mucho para que quedes por mí. No. Ahora. ¡Cuidadito que cubre! ¡Cuidadito que cubre! Y además cruje. Y esto cruje. ¿Lo has oído, no? ¿Lo has oído? Son microfibras. De micro nada, son las fibras gordas. Este roce. Bueno, chicos, hemos hecho fondo, llevamos unas aproximadamente 7 horas, 45, casi 8 horas, ¿no? de descenso. Sí, pero ya eso tira, ¿eh? Nos hemos quedado sin material. Nos hemos quedado sin cuerdas, traíamos 300 metros. ¿Cuántos? 300. 300 y más los 300 que ya había. O sea que son 600 metros, pero hay un pozo todavía de 140 y vamos a abandonar. Después de 8 horas, casi 8 horas, hemos decidido parar, ¿no? Dar la vuelta, no tenemos material. Entonces Tony ahora va a sacar un bocadillo que es experimental, un bocadillo que se lleva... Mirar, fijar, a ver, míralo. El sándwich, tipo sándwich. Lo llevan, este bocadillo, este tipo de bocadillo, mejor dicho, lo llevan los astronautas cuando van a la Luna. Y bueno, con este bocadillo dice Tony que es pequeño, pero que tenemos para merienda, comida, cena, para los dos. Es que esta mañana me he ido al satélite yo a buscarlo. O sea que, chicos, no sabe mal, pero no os podemos invitar. Vamos justos de víveres y tenemos que aprovechar al máximo. Sí, esto da demasiada energía. Una persona normal la puede reventar. Entonces, se le salen los músculos por todos lados.
por las orejas. Por eso lo vamos a comer entre los dos. Bueno, chicos, suerte y dos besitos. Bueno, pecadores, este es justo el momento en que hemos acabado de comernos el super bocadillo mega espacial de Tony. Yo realmente las sensaciones que tengo son incapaces de describirlas porque son, vamos, majestáticas, increíbles. Vamos a preguntarle a Tony a ver qué le ha parecido el bocata y cómo se siente después de seis y casi ocho horas de descenso. Tony, ¿qué tal el bocata? Genial, se me ha quedado pequeño por eso, necesito más energía porque ahora para salir de aquí las increíbles. Tengo unos frutos secos que también son de unos árboles de Israel especiales donde nació Cristo, que tiene una energía, milagroso. No, pero el Cristo de los faroles, ¿te refieres? Sí, son árboles frutales que están ahí en el desierto, donde no hay agua ni nada. Muy bien. Te comes una, no sé cómo se llama, bellaruco o algo así. Almendruco, bellaruco, porque está todo mezclado, es una fruta genial, ¿eh? Y puedes caminar por el agua. Y ahora a ver si nos salen alas y salimos de aquí volando. Bueno, ahora... ¿Quieres una hora o luego? No, luego, porque ahora estoy a tope. Después del porrete. Tony, explícanos... No lo creáis, Tony, Vida sana. Vida sana, sobre todo. Y no fumar, chicos. No fumar, ¿eh? Más de dos porretes al día, ¿no? Y nada de mujeres. Dos al día nada más. Tony, explícanos el chiste ese del... De la gente siempre, el que fue a alquilar una barca y... Y ese, él dice, Mariano, dice la mujer, tienes que llamar a Movistar. Dice, ¿y eso para qué voy a llamar yo a Movistar? Dice, sí, que mi hermano ha llamado y por 10 euros le han arreglado el paquete. Recuerdos, Mariano. ¿Y cómo era aquel de que de Colmaño que llegaba un tío y dice que alquilan barca, no sé qué? A un lago, al lago sagrado. A ver, explícalo. ¿Cómo era? Y dice, ostras, mira qué bonito, qué sitio, qué paraíso. Dice, ostras, mira, alquilan barcas, vamos a alquilar una. ¿Qué vale alquilar las barcas? Dice, mira, son 400 euros. ¡Jolín, qué caro! Dice, bueno, tenga usted en cuenta que aquí en este lago Dios andó sobre las aguas. Dice, no me extraña con los precios de las barcas. ¡Hasta yo! Tony, veo que estás un poco loco, ¿no? ¡Loco por las pelios! Oye, todo de carretilla, ¿eh? ¿Has visto? Me tiene aquí con la mano detrás y me va moviendo la boca. Somos los mejores, chicos, somos los mejores. No hay nadie más, normal. Bueno, venga, buenos días, pecadores. Hasta luego, pecadores. He visto una toma, que era en sombra, arriba del techo. Sí. Con tu luz, Lárgate. Eso es la que hay que filmar. ¡Qué bueno! ¿Lo ves en la pantalla? Diego. A ver, chicos, hemos llegado a un lugar un poquito preocupante. Hemos pasado una gatera de unos 150 metros, bastante, bastante estrecha, y de pronto hemos entrado en una sala negra, donde hay una especie de... parece terciopelo, pero no lo es. Es una cosa rara, negra. Hace un calor terrible, terrible. Hemos pasado de tener frío a un calor, yo calculo que debemos de estar a unos 35 o 40 grados. Es insoportable. Y estamos acojonados. Tony no acaba de pasar la gatera, no sé qué pasa. Voy a llamarlo a ver. Ahora he oído un ruido. Compañero, no sé dónde nos hemos metido. Aquí hay una luz muy rara y hace mucha calor. ¡Tony! ¿Qué? Oye, ¿qué? ¿Todo bien? Estoy en un bus, pero el agua está muy caliente, está hirviendo. ¡Tony! ¡Coño! Ven, oye, que estoy acojonado, ¿eh? Que tengo un calor que no lo puedo aguantar. ¿Qué es esa luz roja? No sé, aquí hay una luz muy rara, Hay aquí un tío dibujado con cuernos y rabo. Cago en la leche, tú. Vámonos de aquí, anda, vámonos. No me vengas con bromas. ¡Corre, tío, corre! ¡Vámonos! ¡Corre! Thank you.
transición. Pues queda una. ¿Por ahí? Por ahí. No, pero si eso es lo de menos, Tony. No miro para arriba, ¿no, Tony? Aunque te digo una cosa. Ya que tú estás ahí. Paso superado. Pensaba que no salía. GoPro, para vídeo. Hierro ese. Compañero, la cima ha sido fácil, pero escaparnos de ahí de la caldera esa. De Cancerbero. El Cancerbero. Loco con la pelio.